también un saludo para ella y todos mis respetos. Muchas gracias, embajador, y bienvenido a la República Argentina. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bienvenido a la Argentina. Realmente se sabe del entrañable efecto que tenemos con el pueblo del Perú. Nunca vamos a olvidar su gesto de Malvinas. Muchas gracias. Le traigo el saludo del presidente de Antumana y del pueblo de mi patria. Y al mismo tiempo, esta es una ocasión para reafirmar los lazos de nuestra amistad histórica y también los desafíos que conjuntamente con la Argentina afrontamos en la integración social. Bueno, muchas gracias. Permítale a Ollanta Humala, su presidente, y a Nadine, su señora, su encantadora señora, todos mis saludos y cariños. Muchas gracias y bienvenido a la República Argentina. Gracias, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Yo los recibo y hemos profundizado mucho las relaciones con Rusia. Tenemos también una excelente relación con su presidente Medvedev, al quien le quiero que le transmita mis saludos, y también con el primer ministro Vladimir Putin, a quien conocí en Nueva York con el entonces presidente Kirchner, y volví a entrevistar cuando estuve en Moscú. Inolvidable mi visita, estar en el Kremlin, para mí fue algo, una de las experiencias más impresionantes que he tenido en mi vida. Así que muchas gracias y transmítale mis saludos a su presidente y bienvenido a la República Argentina. Le juro que hoy día lo veré. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Señora presidenta, buenas noches. Buenas noches. Es un honor para mí dos veces presentar las cartas en un país tan hermoso e importante para Rumanía, pero también antes de una mujer presidenta, que es una inspiración para las mujeres en política, en diplomacia y no solo. Realmente le felicito y le mando felicitaciones de parte de mi presidente y también su invitación para que usted visite Rumanía lo más conveniente, pero el año próximo sería bienvenida. Creo que Rumanía y Argentina comparten muchas cosas, claro que sí. Latinidad, una historia creo similar en el sentido de dos dictaduras y transición hacia democracia. Entonces hay muchos motivos también, la necesidad de impulsar las relaciones políticas y económicas principalmente. Bien, embajadora, me encantan sus palabras. Bienvenida a la República Argentina y muchas gracias por lo del género. Sí, también para nosotras. Sí, claro. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bienvenida a la República Argentina. Vamos a saludos a su presidente, sí, y vamos a hacer esa visita, sí, a Rumanía. Gracias. Seguramente. Gracias. Embajador de la República de Botswana. Embajador, buenas noches. Bienvenido a la República Argentina. Muchas gracias y permítanme mis saludos a su presidente. Bienvenido a la República Argentina. Gracias. Terminado. Bien, así que breve. Muchas gracias por haber esperado.